É com imenso gosto que os recebemos aqui hoje para participar no segundo dia desta quinta edição das Jornadas Internacionais sobre Fogos Florestais Alto Minho Fire Camp 2023. Sem mais delongas, vamos então dar início ao terceiro painel, intitulado As Mudanças na Paisagem e o Clima e os Grandes Incêndios Florestais. Para o efeito, já estão em palco o moderador deste painel, João Azevedo, investigador do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, bem como os oradores que irão partilhar o seu testemunho quando deste painel. São eles Mercedes Guzmán, do Centro de Investigação Florestal do Instituto Nacional de Investigação e Tecnologia Agrária e Alimentária, Carlos da Câmara, Instituto Dom Luís, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Tony Espanha, investigador da Fundação para a Investigação do Clima. Integra ainda este painel o professor Filipe Duarte dos Santos, investigador e membro da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas, que irá participar neste painel em modo telemático. Tem a palavra o moderador deste painel, João Azevedo. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande poder participar neste evento, no Fire Camp do Alto Minho, em particular, podendo moderar uma sessão nesta temática tão relevante para a nossa sociedade, as mudanças da paisagem no clima e os grandes incêndios florestais, e, sobretudo, tendo este painel a participação de tão ilustres investigadores de Portugal e de Espanha, que nos vão trazer contributos fundamentais para o debate que só agora que estamos a fazer em Portugal relativamente aos grandes incêndios, aos mega incêndios de sexta geração, que lhe quisermos chamar, com os quais teremos que coexistir nos próximos anos. E, portanto, eu agradecia a oportunidade que me dão de estar aqui, sobretudo de moderar este debate. E, portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra à doutora Mercedes Guijarro, que vem de Madrid, portanto, do Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia Agrária e Alimentária, mais concretamente, Centro de Investigação Florestal. A doutora Guijarro é licenciada e doutora em Engenharia de Montes pela Universidade Politécnica de Madrid. Tem trabalhado na defesa contra incêndios florestais, incluindo a caracterização de combustíveis florestais, prevenção de incêndios, fogo controlado e comportamento do fogo e gestão pós-incêndio, e é atualmente a presidente da Sociedade Espanhola de Ciências Florestais. Ela coloca esta questão, como título da sua apresentação, Era dos Mega Incêndios, qual prevenção? E estamos todos curiosos para saber qual é a prevenção que podemos fazer relativamente a estes incêndios. Eu convidava os meus colegas de mesa para plateia para podermos assistir à sessão dos nossos lugares. Obrigado. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que están aquí asistiendo a esta sesión. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a la organización de este evento, de Firecamp, el que hayan contado conmigo para participar en este panel. Es un evento del que tenía conocimiento por la participación de mis colegas en ediciones anteriores y para mí es un placer estar aquí. Y quiero por ello agradecerlo a los organizadores y quiero también agradecerles a ustedes su presencia esta mañana. Bueno, el tema que me propuso la organización presentar en el día de hoy es bueno, también que lo que quiero es disculparme por no hacer la presentación en portugués, lo siento, ya me gustaría porque es un idioma que me encanta y que he estudiado un poquito, pero no, desde luego no tengo soltura como para hacer una presentación, pero por ello me disculpo. Bueno, como comentaba, el tema que me propuso la organización para presentar hoy es la era de los megaincendios, ¿cuál prevención? Bueno, sobre esta base voy a hacer unas
consideraciones iniciales, bastante generales, y luego voy a presentar qué es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación de incendios forestales en el INIA, que pueda aplicarse en este sentido a la prevención, teniendo en cuenta que es un tema muy amplio, tiene muchas facetas y lo nuestro, la investigación, es un granito de arena dentro de un problema muy, muy importante. Megaincendios. Bien, pues esto, tenemos esta terminología que cada vez es más frecuente, no solo entre los expertos, entre los profesionales. Megaincendio, incendio de sexta generación, macroincendio, incendio forestal extremo, superincendio. Bueno, todos estos temas, como digo, no solamente están en boca de los especialistas como ustedes, sino en los medios de comunicación. Ya este verano en España, desde el verano anterior, incendios de sexta generación era, podemos decir, casi trending topic, ¿no? Todo el mundo experto en incendios de sexta generación. Bueno, pues en esta terminología, pues es una terminología que va evolucionando, hay publicaciones que refrendan ese contenido, esa definición, como esta clásica de Fantina Tedim, compañera de Portugal, que define los incendios forestales extremos, los extreme wildfire events, a partir de una clasificación basada, en primer lugar, en la intensidad. Y serían incendios extremos todos aquellos que tienen una intensidad lineal a partir de 10.000 kilovatios metros, pudiendo superar hasta los 100.000 kilovatios metros, con lo que ello implica tanto en comportamiento del fuego como en crear unos incendios que están fuera de capacidad de extinción. Bien, otra terminología muy, muy común es la de los incendios de la generación de incendios, que ha sido elaborada, desarrollada por los bomberos de Cataluña, por los grupos del GRAF, encabezados por Marc Castelnou, y según esta clasificación estaríamos no ya en una quinta generación, que es en la que ya se manifestarían los efectos del cambio climático, ya se habla de megaincendios, ya se habla de simultaneidad de incendios, sino los incendios de sexta generación, que empezarían según esta clasificación desde el año 2016 y son, según esta clasificación, unos incendios que alteran la estabilidad climática y se vuelven impredecibles en su comportamiento. Y bueno, pues son capaces incluso de generar tormentas de fuego. Independientemente de cuál sea la denominación que se adopte, el término que estemos utilizando, lo que se nos viene a la cabeza al hablar de megaincendios es estas imágenes, ¿no? Imágenes que, como las recogidas en Portugal en el año 2020, en España en el año 2017, en Estados Unidos también, en Australia, es decir, bueno, pues estamos ante un fenómeno global, no solamente en las regiones que clásicamente ya han sufrido los incendios, como estas de las que he mostrado algunas imágenes, sino también en zonas más septentrionales, más, por ejemplo, de Europa Central, como comentaba ayer el colega que nos presentó el servicio EFIS, ¿no? Como en los últimos años se ha incrementado sobre todo la incidencia de los incendios en la zona central de Europa. Bueno, pues estos son incendios en Suecia en los últimos años. Son incendios que están muy ligados a son capaces de generar un comportamiento extremo con una inestabilidad atmosférica importante. Son incendios que también tienen una severidad muy elevada, es decir, que destruyen toda la vegetación a nivel de suelo, también a nivel de arbolado, bueno, con lo cual causan unos daños ecológicos, unos daños económicos muy importantes. Son incendios que también son simultáneos. Esta imagen es una imagen de Chile de hace cuatro días, ¿no? Del 5 de febrero. Bueno, pues ahí se ven esas imágenes de Copérnicus, como los focos se están produciendo simultáneamente y, por tanto, bueno, pues están creando una situación extrema en la que, bueno, pues ya también están requiriendo la ayuda de servicios de personal de extinción de otros países. Son incendios también que producen daños a la población, por una parte, bueno, pues como generan gran cantidad de humo, pues sumergen a las poblaciones, tanto no solamente a las poblaciones pequeñas, sino ya a las grandes ciudades, las envuelven en humo con el consiguiente perjuicio o daño que pueden tener sobre la población. Eso sobre su salud, pero también tenemos los daños sobre la
sobre el hábitat en las zonas de interfaz. Como, bueno, pues esto es, quizá es una situación bastante, bastante extrema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención esa, cómo arrasó completamente toda esa urbanización o ese núcleo de población, esos incendios del año 2017 en Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos o en muchísimas otras zonas se pueden encontrar imágenes en las cuales los incendios llegan a la población, destruyen viviendas y destruyen bienes, destruyen sus fuentes de ingreso de muchísima población. En este punto, bueno, pues aquí lo que nos planteamos desde los grupos de investigación es cómo podemos contribuir a la prevención de estos megaincendios. Bueno, los incendios son un fenómeno muy, muy complejo que tiene muchos aspectos. Desde la, pues quizá este esquema puede ser un resumen de todo lo que él entra, desde la prevención, inicio, propagación y comportamiento, extinción, los impactos, la restauración, y cada uno de ellos a su vez con muchas aristas, con muchos componentes, y todo ello interrelacionado. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ese abordarlo todo a la vez es complicado, y bueno, pues desde la investigación, igual que en otros aspectos, pues nos podemos centrar en una parte pequeña, en concreto en el aspecto de la prevención y dentro de los temas que ahí veríamos incluidos, que forman parte de la prevención, estaría la gestión forestal y la gestión de los combustibles. Ahí es donde nosotros podemos aportar. Intentamos aportar con nuestro trabajo, con nuestra investigación. Bueno, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un grupo de investigación, grupo de incendios forestales. Estamos en el Instituto de Ciencias Forestales, que se denomina así ahora, ICIFOR, y estamos dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de España, que desde hace 2 años está integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el centro, es un organismo de investigación público que tiene un ámbito de actuación en todo el país, que cuenta con más de 11.000 personas trabajando y que aborda todos los temas de investigación desde investigaciones sobre el cáncer a investigación en forestal, como es nuestro caso, y desde los ecosistemas montañosos al fondo del mar, los volcanes, la sociología, trabajos en Egipto, en fin, bueno, que todo lo que se hace de investigación en España, gran parte, la mayor parte de ello, esos temas están contemplados en el Consejo. Y de ese grupo, de ese Consejo, formamos nosotros parte ahora. Nosotros, como digo, somos ahora mismo un grupo. Somos 11 integrantes en el grupo de investigación, somos tres investigadores y personal técnico de apoyo, personal contratado haciendo la tesis doctoral o por proyecto, es decir, somos personal fijo, personal y permanente, funcionarios, o bien personal contratado, y por tanto, bueno, pues el tamaño del grupo es variable. Además de estos medios humanos con los que contamos, tenemos unos medios materiales que son lo que nosotros llamamos un laboratorio interior y un laboratorio exterior. El laboratorio interior son un conjunto de dispositivos experimentales como epirradiadores, calorímetro de pérdida de masa para el estudio de la vegetación a pequeña escala. Y un laboratorio exterior que es un túnel de viento en el cual se puede hacer experimentación ya a una escala un poco mayor, recogiendo sobre el terreno material que luego se reproduce y en el cual podemos analizar el comportamiento del fuego. Y también estaríamos pasando a una escala un poquito mayor. Luego tenemos también trabajo en campo, con parcelas experimentales tanto, bueno, pues de quemas o de efectos del fuego. Por tanto, nuestra posibilidad o nuestra idea de trabajar es abordar, conjuntar todas estas escalas de trabajo para obtener unos resultados que entendemos que son más completos. Y con este planteamiento, bueno, pues trabajamos en los distintos, pues en este triángulo del fuego. Hay muchos triángulos del fuego, ¿no? Pero este es uno de ellos, que sería el trabajo desde investigación, desde prevención hasta extinción en relación con comportamiento del fuego y restauración, que es regeneración y gestión posincendio.
en relación con la prevención, que es en la que se centraría nuestra aportación. Digo nuestra porque realmente, aunque yo hago la presentación hoy, esto recoge el trabajo, como digo, de mucha gente que está ahora o de gente que ha pasado por el laboratorio en distintos momentos. Entonces, como digo, en prevención y en gestión del combustible, bueno, pues estaría... lo que voy a contar hoy, nos vamos a centrar en el uso del fuego prescrito. El fuego prescrito para disminuir carga de combustible, disminuir continuidad y, por tanto, buscar una cantidad de combustible en la cual la intensidad del fuego sea menor y, por tanto, intentar estar por debajo de ese umbral de comportamiento del fuego en el cual, bueno, pues estaríamos entrando dentro de lo que hemos visto, según el cuadro anterior, de megaincendios. Bien, una primera y principal aportación que quiero contar en esta jornada de hoy es la basada en varios proyectos de investigación. Como digo, bueno, los proyectos de investigación en general en todos los países tienen una duración corta de 3-4 años, pero claro, la investigación en el medio forestal, eso es poco tiempo. O sea, para tener resultados hay que tener una continuidad de proyectos de investigación, una continuidad en el seguimiento de las parcelas, porque si no, siempre parece que estamos empezando desde los orígenes, ¿no? Nos remontamos, hacemos una experimentación, vemos unos resultados a corto plazo en el momento, empezamos el proyecto y entonces tenemos que volver a empezar, y eso pues no es así. Esa no es la idea de la experimentación, eso no es así como puede funcionar la experimentación forestal. Entonces, como digo, hemos tenido la posibilidad de encadenar, o estamos encadenando varios proyectos de investigación con distintos nombres, que van ampliando su campo de actuación, porque bueno, pues el siguiente se basa siempre en los resultados obtenidos, pero también da continuidad a una serie de proyectos, todos ellos financiados en este caso por el Plan Nacional de Investigación de España desde el año 2015, y proyectos que hemos ido coordinando los distintos investigadores que formamos parte del grupo. En este caso, lo que voy a presentar son los estudios sobre las quemas prescritas en masas de Pinus nigra realizadas en la zona central de España, en Cuenca, en el centro este de España. Este trabajo, la verdad es que estamos especialmente contentos porque se ha basado en una colaboración entre la gestión y la investigación, porque hemos necesitado evidentemente el apoyo de los gestores del territorio, la Junta de Castilla-La Mancha, de los servicios que trabajan sobre ese territorio en prevención y en extinción, que son los que nos han orientado en las zonas sobre las que trabajar, en las herramientas que utilizar, en ese caso las quemas, para hacerlas como se usan en esa zona. Por tanto, es colaboración, gestión, investigación, y dentro de la investigación estamos trabajando no solamente nuestro grupo, sino el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, de Galicia, y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cada uno de nosotros abordamos dentro de esas parcelas distintos aspectos de los efectos del fuego prescrito. Bien, en este trabajo, en esta parte de estos proyectos y en relación con esto, con las quemas prescritas, bueno, pues los objetivos eran testar la hipótesis de que las quemas prescritas en masas de pinar no tienen efectos ecológicos negativos, evaluar los efectos de la época del tratamiento, de la época de quema y de la severidad del fuego en el arbolado, y aplicar los resultados a la mejora de las prescripciones de quema. Este trabajo ha dado lugar a una tesis doctoral que se defendió en el año 2021 de Juncal Espinosa, que recoge gran parte, la mayor parte de los resultados que voy a contar ahora. Bien, como digo, esta es la zona en la que se realiza, esto es la zona dentro de España, dentro de la península ibérica, donde están situadas esas parcelas en las que hemos trabajado. En ellas se seleccionaron unas zonas de pinar de dos tipos, un pinar mixto de Pinus nigra con Pino pinaster y otro, una masa pura de Pinus, solamente de Pinus nigra. Son parcelas llanas, homogéneas, porque claro, se busca disminuir la variabilidad, de manera que cuantos menos factores intervengan, bueno, más potente sea el análisis de esos resultados. Es verdad que los restringe quizá esas condiciones, pero bueno, también le da más solidez estadística a los resultados. El diseño experimental era en ambas zonas un conjunto de tres parcelas control, y de cada uno de estos tres tratamientos, que serían quemas de primavera, quemas de otoño
y quemas de verano temprano, que se hicieron pues, como respectivamente en mayo de 2016, noviembre y junio del 2019, bueno, pues en cada uno de estos dos sitios, masas mixtas o masas puras, tres parcelas, es decir, tres repeticiones. Las parcelas eran de 50 metros por 50 metros, que se quemaron por fajas, y los datos realmente se midieron en la zona central de 30 por 30 metros, es decir, todo se quemó todas estas parcelas, bueno, las testigos no, claro, los controles no, y mientras que los datos, pues para evitar los efectos de borde, se toman en el interior. Bueno, ¿qué hemos, una vez realizadas las quemas, qué es lo que queríamos mirar? Bueno, queríamos ver efectos de esas quemas en el arbolado. Como digo, los otros grupos de investigación que participan, unos han trabajado sobre los efectos en el suelo, sobre los efectos en el matorral, pero aquí voy a centrarme en los trabajos que hemos hecho nosotros mismos. Como digo, efectos en el arbolado, los daños que puede producir el fuego en el cambium, el efecto en el área foliar, en el desfronde, es decir, en la producción de biomasa, en la caída de la biomasa de las copas tras el fuego, los crecimientos de esos pinos tras la aplicación del fuego y posibles interacciones abióticas con insectos que pudieran afectar luego a esa masa. Primera pregunta que nos planteamos, ¿la quema prescrita bajo arbolado genera daños en el cambium? Bueno, pues para ello teníamos... Bien, para hacer este estudio lo abordamos desde dos puntos de vista. Uno de ellos en las mismas quemas experimentales, situando en un conjunto de pinos dentro de la parcela termopares a 60 centímetros del suelo, en las dos caras del. Bueno, en la cara que se suponía para la que iba a llegar el fuego, según la forma de aplicación de la quema. Y bueno, pues siguieron esos termopares, lo que hacen es medir. Recoger la variación de temperaturas durante el paso del fuego y después de la realización de las quemas se puede analizar esos resultados. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues vimos en estas parcelas que la temperatura máxima como digo, los termopares se pusieron tanto sobre la corteza como bajo la corteza a nivel del cambio. Que la temperatura máxima que se alcanzó en la superficie, en la corteza, pues oscilaba entre cerca de 600, 700, cerca de 800 grados, ¿no? En la superficie. Pero lo importante es, sobre todo en estas masas que tienen esa corteza gruesa para protegerse precisamente del calentamiento, qué temperatura se alcanza en el cambium. El cambium, que es el tejido vivo en el cual, bueno, pues sí. Se supone o se estima y se admite que cuando se alcanzan más de 60 grados centígrados por encima de más de 60 grados durante un minuto en ese cambium, bueno, pues estaríamos ya en unas temperaturas que ya son susceptibles de producir daños importantes, incluso mortalidad en el arbolado. Bueno, pues en estas quemas las temperaturas máximas absolutas en cambium sí superaron en general en algún caso los 60 grados, permaneciendo durante entre 2 y 9 minutos, o sea, cerca de 10 minutos por encima de esa temperatura que estaríamos considerando como letal. ¿En qué porcentaje de los árboles que se monitorizaron? Bueno, pues en este caso no se alcanzó, en uno de ellos, en una de las quemas no se situó, pero bueno, pues en el conjunto de ellos estaríamos que entre el 5 y el 10% de los árboles la temperatura en el cambium fue superior a 60 grados. Bueno, pues de toda la parcela o de aplicando la, eso la conclusión sería que aplicando esa quema prescrita, bueno, el conjunto de árboles que pueden sufrir un daño importante, un daño que les podría causar la mortalidad de ese arbolado, estaría entre un 5 y un 10%. Bien, este trabajo lo... A ver... Sí.
Sí. Luego también vimos como las quemas eran tres réplicas en cada uno de ellos. Claro, unas quemas empezaban por la mañana, se seguía más adelante o más tarde, a lo largo del día, cuando se terminaba en una zona se transfería. Entonces lo que nos iba pasando es que las quemas no se producían siempre exactamente en el mismo momento del día, sino que iba subiendo la temperatura. Y también lo que estábamos viendo es que las temperaturas, en cambio, tomando en este caso 40 grados centígrados como temperatura un poco crítica, cómo iba aumentando. O sea, si las quemas se producían con aproximadamente 22 grados, pues el efecto de la temperatura por encima de 40 grados, el arbolado era entre el 6 y el 13%, según iba avanzando el día, subiendo la temperatura, en este caso en las quemas realizadas, claro, en el verano, a principio de verano, en el mes de junio, bueno, pues ya al final de la, o en la jornada, cuando ya estábamos cerca de 30 grados, pues entre cerca de la mitad de los árboles ya sufrían esa temperatura, en cambio, superior a los 40 grados. Este trabajo de campo lo complementamos, como he comentado, con nuestros dispositivos que tenemos en laboratorio. Esto es un equipo calorímetro de pérdida de masa, que, bueno, con el que empezamos a trabajar a raíz de un proyecto europeo, el proyecto europeo Fire Paradox, que nos permitió adquirir este equipo y fuimos desarrollando metodologías de investigación en relación con la inflamabilidad de las especies y que, bueno, pues luego se modificó su disposición, lo veré en otra diapositiva que tenemos al final, normalmente es vertical, o sea, es vertical porque es una fuente de calor en vertical sobre una muestra de vegetación, pero para trabajar y estudiar el efecto del calentamiento sobre las cortezas, sobre los árboles, bueno, pues se cambió la configuración de manera que tuviera una disposición más similar a lo que es la realidad. Es decir, estos son cortezas de pino que se extrajeron de rodajas de esta especie de ahí en Cuenca y, bueno, pues cómo se someten a una fuente de calor que en este caso estamos controlando, sabemos lo que estamos, porque en la quema, bueno, pues está llegando el calor que está llegando y aquí lo que podemos es elegir la cantidad de calor que incide sobre esas cortezas. Bueno, pues ahí estamos viendo y situar también a distintas profundidades en el cambium, en los huecos o en la superficie, también una serie de termopares que nos van a permitir registrar el calentamiento durante el ensayo. ¿Qué es lo que vimos con la experimentación en laboratorio? Bueno, pues con las temperaturas que se alcanzaban y analizando el conjunto de los resultados, había como un valor crítico de 2 centímetros, perdón, por debajo del cual, bueno, pues la velocidad de calentamiento era muy superior a por encima a cuando el espesor de la corteza superaba los 2 centímetros. Con lo cual estaríamos en que los espesores de corteza de 2 centímetros son un poco un umbral crítico para la protección de los tejidos. Es decir, que en individuos con ese nivel de espesor de corteza o hasta una altura que tengan ya hasta ese nivel de espesor de corteza, bueno, pues en la prescripción de quemas pues podemos tenerlo en cuenta para que la altura de llamas, bueno, pues esté afectando a espesores de corteza que no sean inferiores a 2 centímetros dentro de lo posible. Otra pregunta. ¿La quema prescrita bajo arbolado genera calentamiento de copas? Bueno, pues para ello este estudio lo que se hizo después de las quemas es situar en las parcelas unos colectores de desfronde con un seguimiento mensual en lo que se iba viendo qué cantidad de acícula iba cayendo, evidentemente, tras las quemas. Inmediatamente después las quemas producen normalmente en principio un soflamado de copas, es decir, se quedan las copas con las acículas muertas y van cayendo. Entonces, bueno, pues después de las quemas se observa si esto es las parcelas testigo en las que no ha habido quema con su evolución a lo largo del año. Cuando se quemaron en primavera, bueno, pues en mayo, bueno, pues ya siempre están por encima. Cuando se quemaron en otoño, aquí no se habían medido, bueno, pues en cuanto hay una quema, está por encima. El desfronde, la producción de hojas, es decir, la acícula, las inflorescencias, todo lo que cae se está perdiendo copa después de las quemas, pero bueno, pues las diferencias que se observan inmediatamente después de las quemas se atenúan y ya prácticamente desaparecen a los 3 o 5 meses después de la ejecución de las quemas prescritas. Es decir, ese efecto que puede haber de desfronde, de pérdida de masa de acículas, de masa de biomasa dentro del arbolado, se está superando en poco tiempo.
otro estudio pues también sobre el índice de área foliar, es decir, la cantidad, también nos estaría indicando la cantidad de cómo es la copa, bueno, pues también una y otra las quemas se ve que no hay efecto sobre las copas, no hay una incidencia significativa. Otro aspecto que quisimos monitorizar es si la quema prescrita genera estrés en el arbolado, es decir, si estos pinos, una vez que esto es como el aspecto de otras las quemas, bueno, como hay una serie de copas afectadas, esto estaría dañando el arbolado, se supone que el arbolado reaccionaría y podría ser un foco de atracción de una serie de insectos, ¿no? De insectos que van a producir, o sea, si a lo mejor la quema no ha sido tan dañina sobre el arbolado, pero sí que puede serlo la atracción que realiza sobre una serie de patógenos externos, o sea, de insectos externos que pueden luego, aprovechando una masa debilitada, llegar y dañarla. Bueno, pues para eso se hizo una monitorización ubicando en las copas una serie de colectores de insectos en un transecto desde el punto de las quemas. Bueno, pues se fueron situando trampas hasta 2 kilómetros del punto de la quema y se fue también monitorizando en este área si lo que se recogía en estos colectores era distinto según nos aproximábamos a la zona de quema. Y bueno, pues esto, los resultados que obtuvimos es que no había, al menos en la intensidad, estos trabajos se hicieron tras las quemas de primavera y otoño. Bueno, pues los daños que produjeron, que pudieran producir y que se atenúan, no llegan a ser tan dañinos como para tener un efecto sobre la atracción a insectos escolítidos. Por tanto, no solo no dañan al arbolado el fuego directamente, sino que tampoco le hace más susceptible a otros ataques a los de insectos. Y finalmente lo que vimos también es el efecto inmediato en los dos años, en los años siguientes, eso que podía tener esas quemas sobre el crecimiento. Es decir, bueno, hemos visto que en principio no ha habido daños en el cambium, pero bueno, ha habido un efecto en las copas que se ha atenuado, pero ¿ha habido un efecto en el crecimiento? Bueno, pues esto se analizó mediante la extracción de cores de micro, o sea, con barrena, de cores de microcores, o sea, los que recogen solo los últimos años, y con un análisis en laboratorio, con un LINTAP, y midiendo los crecimientos, bueno, pues también se vio que tampoco hay un efecto significativo de las quemas en los crecimientos de los árboles, tal como se analizó. Bueno, como aspectos prácticos del uso del fuego como herramienta preventiva, que podría ser una aportación de la investigación de estos resultados sobre la prevención, aplicada a la prevención de incendios, pues estaríamos viendo que quemar en días con temperaturas moderadas inferiores a 30 grados es necesario para reducir el estrés en el cambium. Como los árboles con menos de 2 centímetros de espesor de corteza son más vulnerables. Por tanto, hay que evitar también hacer piras, montones y tener elementos gruesos. Eso también fue una observación que vimos en una de las parcelas, como bueno, pues por una razón se habían acumulado ahí, y luego bueno, pues el comportamiento que se observó en esa parcela, bueno, pues fue evidentemente la que tuvo un comportamiento con más intensidad, con más altura de llama, más subida de fuego a copas. Y eso era el resultado de que ahí había amontonadas una serie de, bueno, pues de copas que habían caído, que se habían amontonado, y eso fue una cosa que no estaba en el diseño experimental, pero que se vio cómo sucedió. Y que, bueno, pues que quemar con técnicas de encendido a favor, pues lo que hace, se busca ese uso de quemas de encendido que permitan reducir los tiempos de residencia de las llamas y el humo en copas y, por tanto, evitar el daño. Otro de los temas que hemos abordado en relación con prevención de incendios sería un trabajo que hicimos en relación con la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal. Es un trabajo que realizamos en la Comunidad de Madrid, o sea que es una interfaz que está basada sobre todo en urbanizaciones. O sea, interfaz urbano-forestal en el medio rural sería interfaz
rural, forestal, que bueno, pues es diferente, pero bueno, en la zona en la que nosotros estamos, que es en Madrid, nos surgió la posibilidad, en este caso con una colaboración público-privada, con una empresa y con un contrato con la Comunidad de Madrid, el hacer un estudio para obtener una clasificación de las especies más utilizadas en las parcelas, en las urbanizaciones, que bueno, en Madrid son muy frecuentes, son urbanizaciones quizá de este más o menos de así, bueno, no tan regulares, pero no, esta no es de Madrid, pero bueno, esta típica imagen de urbanización con casas, chalés, su piscina, sus jardines, cerca del monte, bueno, pues sí, como los propietarios pues rodean a su propiedad de una vegetación para aislarlo y buscando un entorno más forestal, más saludable, y que pues, en una situación de riesgo de incendios pues puede convertirse en un problema, ¿no? Bien, en este caso lo que se hizo fue la elaboración de una guía, o sea, se buscó la clasificación de las especies que se utilizan más frecuentemente en la Comunidad de Madrid, en estas zonas de interfaz, en las zonas de urbanización, y se hicimos una clasificación basada tanto en datos nuestros de experimentación, como en una búsqueda bibliográfica y en el conocimiento sobre el terreno de la estructura de cómo se utilizan esas especies, cada una de las especies sobre el terreno. Bien, como digo, basada en trabajo de ensayos en inflamabilidad, es lo que comentaba, este es el dispositivo, el calorímetro de pérdida de masa. Bueno, pues aquí lo que se hace es a pequeña escala, sobre muestras de vegetación, en este caso es un Arbutus unedo, madroño. Muestras que se recogen sobre el terreno y se ensayan también con una potencia controlada, conocida. Y con esto, repitiendo una serie de ensayos, nos da una información sobre inflamabilidad basada en distintos criterios, en ignición, en sostenibilidad de la llama, en combustibilidad, pues una serie de parámetros de inflamabilidad. Ensayos en laboratorio y luego pues conocimiento de las distintas especies, cómo se utilizan, ¿no? Pues la hiedra, cómo se pone recubriendo los setos, o bueno, pues, es el caso el típico de setos de arizónica que en su interior pues se quedan secos y forman una especie de jaula seca de materia muerta. Bueno, pues con esta información lo que se hizo es combinó la facilidad de ignición, la que es la ignitabilidad, con la reacción al fuego, que es cómo se mantiene ese no solamente lo rápido que se puede inflamar una especie, sino cómo se mantiene ese fuego y cómo se propaga. Es decir, tendríamos y con eso establecimos una clasificación en cuatro niveles, desde una que llamamos sensibilidad al fuego, bueno, podría haberse llamado de otra manera, pero bueno, entre baja, media, alta y extrema, ¿no? Pues tendríamos aquí especies desde que tienen tardan mucho en inflamarse y luego mantienen poco la combustión, luego tienen una sensibilidad baja, hasta aquellas que tienen se inflaman muy rápidamente y luego además mantienen y propagan el fuego con mucha facilidad. Esa sería la de extrema, pero bueno, entre esas dos, pues también tendríamos una especie como el madroño, que por la estructura de sus hojas tarda mucho en inflamarse, pero luego no mantiene mucho la llama. Entonces, bueno, pues tendríamos una inflamabilidad media. Como digo, con estos ensayos y esta información, pues hicimos una clasificación de las especies y una serie de recomendaciones en una guía, como digo, una guía que está disponible también en internet, ¿vale? Sí, son especies de la Comunidad de Madrid, pero bueno, al final las especies de jardinería son las más frecuentes en muchas de las zonas. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contar en relación con el trabajo que hacemos ahora mismo, que tenemos más reciente en relación con prevención de incendios. Pero como volviendo al principio, prevención de incendios. Son muchos temas y simplemente es una especie como de enumeración para luego tenerlo en cuenta en el debate, más que para discutirlo aquí. Hemos hablado de gestión forestal, gestión de combustibles, pero también necesitamos gestión del territorio, ver la rentabilidad del,
del sistema forestal, la rentabilidad de los montes, que permita a la población seguir allí. Es decir, estamos hablando de la población rural, que es la que es la que vive allí y que es la que sufre los incendios, la que conoce ese medio, pero también la población urbana que se desplaza y opina y opinamos y bueno, pues en fin, eso también puede generar conflictos. La demografía, cómo es la demografía en las zonas rurales, dependiendo de las distintas zonas de, pues en España es muy variado, entiendo que en Portugal también, y si ya nos metemos a nivel europeo o mundial, pues, pues ya lo hemos visto también en las presentaciones de los compañeros de allí, ¿no? De ayer. Bueno, pues la población, para mí la población es fundamental. Hay sus conflictos de intereses, hace falta formación, hace falta educación, muchos más temas que yo creo que se darían pie al debate. Todo ello, pues estaríamos en un entorno de convivir con el fuego, que no es un mensaje ni mío ni de ahora, pero que creo que está más vigente que nunca. Y para terminar, bueno, pues esto es una foto que tomé ayer en el aeropuerto de Oporto cuando llegué. Me llamó la atención en la zona de recogida de equipajes, como hay el primer mensaje que te encuentras al llegar a Portugal es este, relacionado con los incendios. Y dije, bueno, parece que me estaba esperando, ¿no? O que, bueno, pues que efectivamente se ve que el problema de los incendios ya es... O sea, lo primero que te encuentras al llegar en algunos territorios, pues por ejemplo aquí, en Oporto, ¿no? Y bueno, pues he querido ponerla aquí como para terminar y para decir, bueno, pues es que aquí vienes de otro país, bueno, otro país, España, es que somos iguales, no estamos al lado, pero cualquiera que llega se encuentra con esto y dice, aquí esto pasa algo, ¿no? Esto es un problema de ahora y ¿qué es lo que hay? Y nada, muchas gracias y yo creo que el debate quizá luego dará tiempo para más.